Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Egerland Mystery de 1985 de la compañía HAL Laboratory. En lo que viene a ser el número 238 de la serie de juegos para MSX. Llegamos a un punto en el que toca comentar otra de las joyas del catálogo de MSX, este Egerland Mystery, por lo menos Mystery, no Mystery, por lo menos en mi modesta opinión. El miércoles siguiente a este saldrá el juego completo con todas las pantallas, porque ya os adelanto que no voy a comentar la partida completa. Estamos hablando de 2 horas 45 minutos, creo que son, porque son 105 pantallas, inicialmente 100, pero luego hay 5, digamos, 5 bonus que se pueden sacar mediante un password que nos van, digamos, quedando durante la partida. Y por lo tanto, como digo, habrá un momento en el que dé un salto temporal para enseñar alguna cosilla e ir hacia la parte final. Nada más en un salto temporal al estilo del F1, y esto que era más en plan, no en plan cachoteos, sino que el F1 también es un juego muy largo, y comentar el juego completo también estaría sería una durísima prueba. Este también es una durísima prueba, pero no por la calidad del juego, ya digo, que para mí está entre los grandes del MSX, de los grandes no Konami, que muchas veces ya se sabe que hablamos de juegos Konami y el resto. Hay mucha gente en el sistema muy dado a ello. Hay también mucha gente que es muy dada a juegos japoneses y el resto, y a juegos japoneses y holandeses y el resto. Aquí hay de todo, como en Bótica. Entonces, como digo, cuando intentaré ir comentando lo que buenamente pueda, y cuando crea que está más o menos todo comentado, pues, como digo, daremos ese salto temporal para ir hacia el final. Bueno, ya digo que son 100 pantallas inicialmente, luego otras 5 que se pueden sacar, que son como así como bonus. Y esas 5 pantallas estas, pues, están aquí sacadas. Bueno, el juego, cada 5 pantallas, para facilitar un poco la labor, pues cada 5 pantallas nos da un password, de tal forma que podemos continuar la partida desde esa misma pantalla y continuarla, pues eso, más adelante, sin problema ninguno. Eso lo he usado, bueno, la partida que vais a ver en completa es una partida sin perder vidas. Pero bueno, ya digo que este Egerland Mystery no es un juego pensado para eso, para acabarlo de una sentada. Es muy difícil terminarlo de una sola sentada, ya digo. No está pensado para eso. Entonces, la opción que tenemos, pues, es eso, seguir con password, o en la época moderna, aprovechando que tenemos el emulador, pues cuando llegamos a la quinta pantalla, a cada 5 pantallas, le pegamos un save state, y realmente es el efecto es el mismo. Yo es como he hecho yo esta partida. Ya digo que está terminada completa, pero no está hecho de una sola sentada, porque me sería totalmente imposible. Entonces he ido en grupos de 10 pantallas, por ejemplo, depende de la dificultad y tal, y he querido quedar una partida bonita. Más de uno puede pensar que es una partida falsa, y en parte, pues, evidentemente no le falta razón, tal cual lo estoy exponiendo. Es decir, sí, es una partida que tiene sabestates, pero no esos sabestates no implican una facilidad o sea, no están puestos para poder terminar el juego, sino que realmente, ya digo, está en sustitución del password. Es decir, por ejemplo, pues no sé, imaginaos cualquier otro juego, yo que sé, el Paris Dakar, que también nos da unos passwords. Nos da igual copiar el password y luego pegarlo que pegarle un save state y luego
y después de pegar el save state, recuperar otro día y seguir a partir de ahí. Bueno, aquí está. Tenemos esa primera contraseña y nos ha marcado la palabra especial número 1. O más bien nos la debería haber marcado. Bueno, algo que nos ha explicado, voy a aprovechar ahora. Además, cada 5 pantallas, además del password, después de esa quinta pantalla habrá una fase de bonus. Si en esa fase de bonus conseguimos derrotar a todos los enemigos, nos mostrará la palabra secreta. Y una vez consigamos todas las palabras secretas, pues podremos introducirlas en el nivel 100 y así poder entrar en los 5 últimos niveles. Bueno, otra cosilla. Para pasar cada nivel, el objetivo siempre va a ser recoger todas las gemas. Y una vez se recojan todas las gemas, se abrirá la puerta, pero a la vez algunos enemigos se activarán. Y al llegar a la puerta, pues nuestro amigo Lolo pasará a la siguiente fase. Sí, esta pelotita tan simpática se llama Lolo. Y puede que a muchos de vosotros os suene el juego Adventures of Lolo, que tenía 3 juegos, creo que para NES. Pues resulta que el amigo Lolo no empezó en la NES, sino que anteriormente a su paso por la consola de Nintendo, se había pasado por el MSX, que en este Eggland Mystery, y su segunda parte. Segunda parte que, por cierto, no tengo terminada, que me parece más difícil. Me da pena no poder traerlo también como el primero, pero de momento por lo menos no ha habido tutía. Así que de momento pues nos quedaremos con esta primera parte de Lolo, que ya digo que es muy, muy, muy recomendable. Bueno, la historia del juego, antes de nada, lo pone el manual y lo estoy leyendo en la página gamemuseum.es, por cierto. Dice que en una tierra muy lejana gobiernan el rey Edén y sus 3 hijas. Su reino vive en armonía y felicidad, hasta que un día varios monstruos intentaron conquistar el reino y secuestraron a la hija mayor del rey, Lala. Enfurecido, el gran guardián de esas tierras confinó a los monstruos en el laberinto conocido como Eggland y dividió su cuerpo en varios diamantes que desperdigó por el laberinto. Así evitaría que los monstruos escaparan de Eggland. Por desgracia, la princesa también fue confinada en el laberinto, así que Lolo deberá recoger todos los diamantes del laberinto para así poder resucitar al gran guardián y poder rescatar a Lala. Como podemos ver, el argumento es una excusa, como era típico en la época. Aquí estoy siguiendo, sigo leyendo, ya parezco Rajoy con lo de fin de la cita. Perdón, está dentro del artículo, ya digo, gamemuseum.es. Tiene aquí un artículo sobre el Eggland Mystery, si me acuerdo, y si no me lo reclamáis, os pondré por aquí un enlace aquí abajo para este juego que merece tanto la pena. Y como digo, pues para pasar cada fase lo que tenemos que hacer es eso, coger los diamantes, que son los que ahora mismo estaban brillando hace un momento. Estos diamantes a veces tienen una segunda función, digamos. Si vemos en el marcador en la parte derecha donde pone top, está el récord de puntos, debajo de nuestros puntos, debajo de nuestras vidas, que ya son 13, estamos sumando vidas. Y debajo, eso que parece una especie de plato, que es un huevo que lanza aquí el amigo Lolo, pues son los disparos. A veces, en algunas pantallas, cuando cogemos los diamantes, nos aumentará también el marcador de disparos, de tal forma que podremos orientar esos disparos para eliminar, aunque sea momentáneamente, algunos enemigos. Me explico lo de momentáneamente. Algunos enemigos los podemos transformar en huevos y con un segundo disparo los eliminamos, pero al tiempo vuelven a salir. Hay otros que son invencibles, como estas estatuas de aquí. Estas estatuas, por ejemplo, lo que hacen es que cuando estamos en su vertical u horizontal, en línea recta, veis que se ponen como blancos los de arriba, los de la esquina superior izquierda y derecha, superior izquierda y inferior derecha, perdón. Eso es cuando estamos, te digo, en su vertical u horizontal. Ahora dentro de poco seguramente pasará, ahí me estoy pensando la siguiente jugada, digo que hay que pensarlo bien. Ahí ves, se están poniendo blancos los de la derecha, esos que están intentando dispararnos. Si no hubiera un obstáculo nos dispararían y son inesquivables. Una vez nos disparan y estamos en la línea, olvídate que ya se va la vida afuera. Otra cosa a tener en cuenta es que no tenemos
no tenemos botón de reset, o sea, no hay botón para reiniciar, como por ejemplo había en el Kings Valley, si no recuerdo mal. Aquí, si la pifias, la pifias, hay que dejarse matar directamente. Y si estamos en una situación que no podemos ni dejarnos matar, pues resetea, vuelve a meter el cartucho y mete la última password. Es así de cruel en ese sentido. Es un fallo del juego, el gran fallo que tiene seguramente. Pero bueno, tampoco es fácil quedarse encerrado del todo. Una vez conoces bien la mecánica y te acostumbras a ella, no es tan fácil pifiarla de esa magnitud, de tal magnitud. Bueno, otra vez que no consigo y me voy a quedar sin ver la primera palabra. Da igual en ese sentido, no era mi objetivo conseguirlo, conseguir todas las palabras así, sino que tenía la lista evidentemente conseguida ya de antemano para que la pudierais ver. Pero, como digo, vamos a seguir con los enemigos. Ya os había dado las estatuas que hay ahí, esas de con la cara azul. Abajo está el armadillo. Es el único que se mueve antes de que consigamos todos los diamantes. Es el que se está moviendo, y si nos ponemos en su línea, lo que hará se transformará en una bola, será bola, y vendrá el hombre a por nosotros. Lo podemos eliminar con los disparos. Ahora, por ejemplo, he cogido diamante y, como veis, no me ha subido los disparos. Yo digo que eso depende de la pantalla. Hay en otras pantallas. Hace poco, cuando os expliqué precisamente lo de los disparos, era un buen momento para haberlo explicado, en el que debajo de donde está marcado, que aparece power, de donde está marcado los disparos, veis que aparece power. A veces nos puede dar algún poder, concretamente el de construir puentes. Entonces, al principio estará visible, pero no activado, digamos. O sea, habrá que coger diamantes, habrá un momento en que los diamantes empezarán a parpadear como antes. Si os acordáis precisamente, a ver si llega una pantalla en la que haya que volver a usar lo de los diamantes, y entonces lo veréis más fácilmente. Una vez cojamos los suficientes diamantes, se pondrá. Mira, precisamente, pero aquí no hay. Aquí lo que nos van a dar son disparos. Está preparada la pantalla para que nos den disparos. Vaya. Bueno, abajo a la derecha está el gusano loco este, que es el enemigo más simplón del juego, digamos. Está igual antes y después de coger los diamantes. Está ahí haciendo nada y menos. Ya veis, esta es muy sencillita. Se ha pasado muy fácil. Otra cosa que me estaba fijando es en el movimiento. Cuando movemos los bloques, fijaos que, digamos que podemos decir que nuestro personaje se mueve de medio en medio bloque. Es decir, por ejemplo, a la derecha tengo un bloque de ladrillos, ¿no? Este de aquí de la derecha. Pues cada paso que dé, digamos que voy a llegar hasta la mitad del bloque. Entonces, eso se puede llegar a aprovechar con los ladrillos. Al mover los ladrillos, los nuestros, que ocupan igual que el bloque de ladrillo que os decía, podemos dejarlo no como ahora he dejado ese de ahí antes, que está justo debajo de la línea de ladrillos, ¿veis? Puedo dejarla en el medio, que esté en el medio. Entonces bloquearemos dos pasos. Eso puede llegar a ser muy útil. Puede llegar a ser muy útil en el futuro para algunos enemigos, y de hecho lo voy a usar más de una vez. Siguiendo con los enemigos, tenemos las calaveras, que son estas que tenemos a la derecha. Las calaveras inicialmente no hacen nada, están ahí quietas, pero cuando se activen sí que, cuando cojamos el último, ya veis que ahora se activan y se empiezan a mover y nos buscan ponerse a nuestra altura. Por eso muchas veces vamos a tener que tener una estrategia previa, en el sentido de qué diamante vamos a coger de último y si vamos a bloquear o no a estas calaveras, que podemos bloquearlas también con los bloques, ya que ellas no las pueden mover. O sea, tenemos ahí una doble estrategia con los bloques, ya digo. Aquí, por ejemplo, vemos un elemento nuevo, que son estas baldosas marcadas con una flecha. Ya veis que puedo pasar por encima, pero ahora, por ejemplo, que estoy a la parte derecha de esa flecha que marca a la derecha, precisamente no podría pasarle por encima. ¿Veis? Ahora solo puedo ir por arriba porque es la única que me está marcando camino. Es decir, si estamos a la misma altura, por ejemplo aquí, puedo pasar por encima, no pasa nada. Pero si estuviera a su izquierda, no podría ir a la derecha, o sea, en sentido contrario. Entonces también va a ser un nuevo elemento. Aquí, por ejemplo, esta de aquí no puedo ir hacia abajo porque tengo la flecha que me marca hacia arriba. O sea, que no podría ir hacia abajo. Aquí lo que hago es engañar a las calaveras para que me sigan por aquí, dejar este sitio libre y hacerle la 314, como dice el otro, y así conseguir
Esta 15, por ejemplo, esta pantalla 15, es de las que al principio me costó bastante. Hay que seguir una estrategia bastante clara para conseguir no bloquearte nunca el camino. Inicialmente parece muy fácil, vas moviendo los bloques, facilísimo. Pero si lo hacemos mal, podemos llegar a bloquear nuestro camino. Aquí, por ejemplo, no, ya veis, ya está pasado, o sea, ya estamos pasados hasta la mitad, y habrá que tener cuidado con los enemigos violeta de la derecha. Estos, la forma de actuar que tienen es que cuando hayamos cogido el último, se activarán. Entonces, si nos ponemos en su vertical, es decir, ahora, si nos pusiéramos en este caso su vertical, porque ellos están mirando, o sea, si nos ponemos delante de su mirada, nos lanzará un fuego. Ese fuego no es como el de las estatuas o azules que os comentaba antes, es decir, es esquivable, podéis esquivarlo. Bueno, esta es una de las fases de bonus, porque hemos pasado a la 15, y como digo, aquí si matamos a todos los enemigos, pues nos darán una de las palabras secretas. En este caso tocará la 2, cada dos fases nos van dando una. Entonces, en la 5 y la 10 nos dan la primera, en la 15 y la 20 nos dan la segunda, 25, 30, tercera, así hasta las 10 palabras. Aquí ya veis que los enemigos no se comportan igual, somos invencibles y por ejemplo esa estatua pues no nos ataca cuando estamos en su línea, o sea, no se comportan igual. Aquí ya digo que somos invencibles. Bueno, ahí está. Esta también me acuerdo de bastante de ella. Hay pantallas que aún ha pasado ya mucho tiempo desde que terminé el juego, pero aún así hay muchas pantallas que me acuerdo mucho de ellas por el trabajo que me dieron de sacar todos los secretos y bueno, todos los secretos, sacar todos los secretos, desentrañar y adivinar cómo pasar cada pantallita. A veces ya digo que es bastante más complejo y llegaba a puntos muertos en los que la partida pues iba al garete, literalmente. Sin embargo, fue una gran satisfacción conseguirlo. Digo, me lo pasé genial jugando esos juegos que, aunque han sido tan largos, no ha pesado lo más mínimo ponerme con él y terminarlo. Bueno, esta fase ya está pasada, ya tenemos vía libre, cogeremos, ya digo, los dos últimos diamantes. Estos son los diamantes, por cierto, aunque no parezcan diamantes, son diamantes. Se puede que son los diamantes. Como digo, me lo pasé genial terminándolo, o sea que no hubo mucho problema por dedicarle tanto tiempo. La partida son 2 horas 45, pero evidentemente fue mucho más lo que tuve que dedicarle para poder terminarlo y poder traeroslo aquí. Y que os pueda servir de guía. Si os ponéis con él y os atasquéis en alguna pantalla, pues aquí tenéis, o más bien el miércoles saldrá la guía completa con todas las fases. Ya digo que aquí no voy a comentar todo porque sería excesivo. Bueno, para ser un juego del 85, ya digo que tiene un montón de posibilidades. Habéis visto, por ejemplo, durante la partida, que algunos enemigos al dispararlo, pues lo que os decía, que se transformaban en bolas, digamos. Esas bolas las podemos empujar. Bueno, bolas, huevos, más bien. Esos huevos los podemos transformar. Y en las pantallas que hay agua, va a haber algunas pantallas en las que sea imprescindible que usemos esos huevos como balsa. Nos podremos subir encima, irán siguiendo el río. Ahí no volverán a salir esos enemigos, estarán continuamente flotando, a no ser que les disparemos y los eliminamos totalmente. Pero como digo, los podemos usar como balsa. Otra cosilla que antes se me estaba olvidando, ya digo que por suerte tengo aquí las notas preparadas para acordarme de todas las cosillas, esas notas que hago nada más termino el juego, para intentar acordarme de todos los pormenores del juego. Os decía que antes los diamantes os podía dar disparos, según la pantalla, disparos, o bien en algunas daban puentes. Bueno, hay un par de poderes más que puede conseguir Lolo con los diamantes. Hay otro en el que podemos, digamos, bueno, estaba el de crear puentes, ya os digo, y luego tenemos el de crear bloques, estos bloques verdes de la nada. No podemos conseguirlo y evidentemente será imprescindible para poder pasar esa pantalla en la que nos ven. O sea, el juego ya está medido para que nos den lo que necesitemos en cada momento. Y luego hay otro que nos servirá para cambiar esas baldosas de dirección única que os comentaba antes. Pues también podemos conseguir un poder con el cual podremos cambiar su dirección a nuestro al que mejor nos convenga. Bueno, aquí por ejemplo tenemos toda la hilera
toda la hilera de calaveras que se van a activar ahora, pero bueno, tenemos todo bien marcadito para que no nos moleste. Bueno, nos falta este último. Con eso ya tenemos bloqueado. Ya veis, eso es lo que decía. Veis que está a media altura el bloque, que no ha llegado abajo de todo, pero sin embargo ya bloquea a la estatua a la derecha. Por eso digo que a veces con un solo bloque podemos bloquear a dos enemigos o conseguir, ya digo, facilitarnos con dos enemigos o dos obstáculos. Eso es una cosa que hay que tener muy en común y que tenemos que aprender. También tenemos que aprender a mover con cuidado, porque evidentemente cuando un bloque llega a un extremo, a una pared, por ejemplo, si en este caso tenemos un bloque que ha llegado a una pared que está pegado arriba a la derecha, o sea, tiene pared arriba a la derecha, veis el bloque que está más arriba a la izquierda, evidentemente ese bloque no tenemos manera de moverlo ni hacia abajo ni hacia ningún lado ahora mismo, o sea, está ya bloqueado. Puede pasar, por ejemplo, que que nos bloquee una dirección, que lleguemos a un extremo y no podamos moverlo, y eso también nos puede fastidiar la pantalla. Ya digo que las posibilidades son bastante enormes, y más para ser un juego del 85, del 85. Y esta, por ejemplo, es una pantalla, digamos, en la que vamos a tener que preparar muchas cosas. Vemos dos partes bien divididas, bien diferenciadas, con dos hileras de monstruos violeta. Ya sabéis, estos cuando se activen van a disparar si nos ponemos enfrente a ellos. Entonces tengo dos bloques y voy a activar los que miran hacia arriba, entonces yo voy a ir hacia por la parte superior, y luego tenemos otros por aquí. Necesitamos uno para bloquear esa estatua, para que nos, veis, este que nos facilite la entrada, y podemos bloquear otros dos, depende como nos convenga. En este caso vamos a bloquear este de aquí, y en vez de bloquear este de aquí vamos a bloquear este de acá, para intentar torear a las calaveras, que eso también vamos a tener que tenerlo muy en cuenta. Ahora, por ejemplo, vamos a coger el diamante, se van a activar las calaveras y vamos a tener que jugar con ese caminito que hemos hecho. ¿Veis? Ya está disparando, se ha disparado, aunque no estaba, aunque había un muro por el medio, él dispara. Y aquí, pues ya digo que la cosa no es tan sencilla. Vamos a tener que pegarles un buen toreo. Ya digo que ellos buscan nuestra altura. Entonces, yo lo que estoy intentando es que bajen. Ahí, que bajen todas. Ahí, eso es. Esa cabrona se ha quedado arriba. Ya veis que me estoy parando para intentar que baje más. Y ahora sí que ya tenemos el camino despejado. Cuesta más de lo que parece, ya digo. Es un juego que hay que plantear bien cada movimiento. Muchas veces las pantallas no tienen una única solución. Hay varias soluciones, pero siempre habrá una que sea más óptima o no, pero vamos, puede haber varias óptimas, la verdad que, pero ahí, por ejemplo, pues evidentemente ahí sí que había varias soluciones, pero ya como nos convenga más. De todas formas, ya digo que es un juego que para del 85, que es increíble que tenga tantas posibilidades. HAL Laboratory era desde luego otro de los grandes del MSX. Bueno, aquí me va, desde luego las fases de bonus era un petardo de dimensiones cósmicas. Menos mal que tenía la palabra secreta, aunque conseguido. Bueno, ahora vais a ver que veis, ahora pone Special World y tenemos a Lolo mirando para la izquierda. Eso tendríamos que apuntarlo, y cuando tengamos las 10, pues ya podremos, ya digo, que jugar la última fase. Bueno, ahí cuidado, casi me voy a coger el diamante, casi me olvido aquí del Cayetano este, del fulano. Este que está ahí, eso es, lo metemos ahí bien cerquita. Y ahora podría aprovechar, veis, no, lo he movido demasiado abajo. ¿Veis? Ahora lo estoy pensando, ahora ya antes estuve viendo algo de las pantallas y sí que hay veces que decía, pues yo lo diría de otra manera, ahora mismo lo diría de otra manera. Por ejemplo, ese bloque yo no lo pondría ahí tan abajo, sino que lo pondría un puntito más arriba. Así cogería el diamante y bloquearía la calavera. Pero bueno, ya veis que tardan un pelín en activarse. Se activan, pero tardan un pelín en moverse, más bien, mejor dicho, tardan un pelín en moverse. Bueno, y aquí tenemos, pues nada, otro pequeño puzzle que va a consistir en intentar, pues, mover todo esto de forma que podamos crear un camino seguro que nos lleve a la consecución. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar los medios empujones. Ahí está. Eso es. Y ahora esta, ¿qué vamos a hacer? Esta, ¿para qué la muevo? Ahí me acabo de dar cuenta que eso no me vale para nada. Así.
Según lo estoy viendo, me estoy dando cuenta que aquí lo estoy pifiando. Vale. Si eso necesito, ese bloque está ahí para eso, definitivamente. Es la única manera, es la única opción que tenemos con él. Ahora cojo eso, cojo eso. Y la pregunta es... Ah, vale, voy a ir a... Vale. Vale, ahora lo estoy viendo. Esta me está sorprendiendo cómo lo estoy haciendo. Aquí no muero. Ah, bueno. Fijaos en el poder que... Mira, ¿ves? Me estaba corriendo. Fijaos en el poder que puedo crear un bloque. Tengo el poder para crear un bloque. No, y sin embargo muero aquí. Ah, mira, pues no me acordaba yo de esta. Mira, no me acordaba yo de esta. ¿Veis? Que vi que hacía la partida. Os había dicho al principio que hacía la partida sin perder. No. Sí que perdía una vida. Una como mínimo. Sí. Que es que está mal hecho, claro. Ahora lo que estoy haciendo es lo que os decía antes. Ponerlo entre medias. ¿Veis? Entonces con cada uno estoy bloqueando a dos. Ya digo, es lo que os decía al principio. Eso es, ¿veis? Lo coloco entre medias y así bloqueo de cada vez dos. Ahora este por aquí. Vamos, muévelo más, muévelo a la mitad. ¡No! Eso, ¿veis? Entre medias de dos y bloqueo dos. Y necesitaría uno más para bloquear el último. Entonces, cuando coja suficientes diamantes, lo que tengo ahí en Power, lo activaré, se podrá activar y podré crear uno. Ahí me lo estoy pensando mucho. No estoy convencido, aunque yo, según lo estoy viendo, sí que estoy convencido de lo que estoy haciendo, pero bueno, ya... ¡Epa! Que te olvidas el bloque, chaval, campeón. Mira, me ha gustado llegar hasta aquí en el vídeo, ¿veis? Ya es más de lo que... Bueno, no tenía un tiempo establecido para pegar el salto, porque ya digo que este juego se lo merecía. Se merecía el tiempo que hiciera falta para explicarlo bien, o al menos intentarlo, ya se sabe. Se intenta, ahí quedamos el bloque, eso es, y pasamos, muy bien. Ya digo, se merece todo el tiempo que sea. Usted no quería hacer el típico vídeo de, por ejemplo, el F1 de saltar en y a los 10 minutos terminar el vídeo, porque no es que no da para más. Este sí queda. Pero ahora sí que permitidme que voy a pegar el salto hasta la pantalla 100, que sería la última. Aquí cuando pasemos esto, ya digo, es cuando tenemos que poner la palabra secreta. Si no lo hacemos, si no ponemos bien la palabra secreta, si fallamos, nos devolverá a la pantalla de crédito. Tendremos que volver a pasar a la pantalla número 100. Y mientras suena el móvil, y tendremos que volver a poner la palabra secreta. Y esta vez sí, esperar haberlo hecho bien. Aquí veis lo que os decía, lo de transformar en huevo al enemigo y así transformarlo en una balsa en la que podamos subirnos. Aquí nos vamos a aprovechar de la calavera, por cierto, para que nos bloquee la estatua. Lo primero es que voy a subirme a la balsa, porque si siguiera por el camino, subía hacia la izquierda, pondría el bloque encima de la puerta y nos mataría. Y si me voy hacia la derecha, pues movería ese bloque que está arriba y me bloquearía a mí mismo el camino. Entonces tengo que subirme ahí la balsa. Con mi último disparo evito que la calavera me mate, pero la dejo viva. Me vuelvo a subir, me voy por aquí y ahora me voy a aprovechar de la misma calavera. Voy a esperar aquí a que se le dé por pasar por delante de la estatua, de tal forma que bloquee su disparo y yo pueda pasar por delante. Ya digo que a veces hay que aprovecharse, ¿veis? Me voy para arriba para que suba la calavera y evite ese obstáculo. Y ahora, zas, le paso por abajo. Aquí no pasa nada. ¿Veis? Me bloquea el disparo de este, pero bueno, puedo pasar igualmente. Aquí paso también cuando pase la calavera, eso es. Y ya está. Pantalla número 100 pasada, que podría ser la última. Primero la fase de bonus, que nos revelaría la última palabra secreta en caso de hacerla bien. Y como digo, una vez pasada esa fase de bonus, pues entraremos en las 5 últimas pantallas. Aquí, como os digo, ya, bueno, como ya os dije antes, somos inmortales, no tenemos que preocuparnos de que nos hagan pupita. Y simplemente, pues eso, el bonus lo que nos da es la palabra secreta, la special word, la palabra especial, más bien. ¿Veis? Lo hemos pasado en tiempo y ahora revelará la última, la décima, que es el corazón.
está Lala y Lolo, perdón, no Lola, Lala y Lolo. Y aquí pondremos la contraseña. Una vez puesta la contraseña, vamos a verla, así el que quiera la puede ver. Bueno, si no la tenéis en el vídeo no comentado, entraríamos en las cinco últimas. Cinco últimas pantallas que más que nada son para, pues así, en plan colofón final, porque tampoco. Porque el juego, ya digo que me parece buenísimo. Me parece buenísimo. Los gráficos me parecen preciosos, o sea, muy bonitos, son espectaculares. Muy bien hechos todo, muy bien hecho todo el juego. Pero, vamos a pegar otro salto hasta la última pantalla. A este batiburrillo de pantalla concretamente. Ya veis que hay cosas por todos los sitios. Cosas por todos los sitios. Y lo más achacable, digamos, lo más recriminable quizá, o sea, el defecto de Legoland Mystery, pues es el final. O yo me he perdido algo, o el final, pues no está a la altura del resto del juego, por desgracia. Falta ahí un poquito. Es una pena, es una pena, es una pena. Bueno, como os decía, batiburrillo aquí de pantalla. Este hubo que pensársela bien, todos los movimientos para conseguir. Y sobre todo, saber escoger bien cuál va a ser nuestro último diamante. Ahora, por ejemplo, según lo estoy pensando, está viendo que ese no hubiera sido el último. Si hubiera vuelto a jugar. Bueno, sí, que están las estatuas moradas. Que estaba pensando en coger abajo a la izquierda, pero entonces estaría la estatua morada y me mataría. Sí. ¿Veis? Esto por querer ir más rápido. Y ya está. Este es el final. No hay final, por desgracia. No sé si. Supongo que no es defecto del ladrón que he usado o es que me ha faltado algo, pero en principio no hay final. Le digo que es una gran pena. Sería el colofón final, porque por lo demás el juego es tremendo. O sea, la música es agradable, el gráfico está muy bien, el juego, el concepto está muy, muy bien, es muy divertido. Pero le falta ese puntito final, ese puntito final. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No se puede ser perfecto. En fin, ya digo que para mí, de los buenos buenos del MSX, de los grandes del MSX, que está un poco olvidado en algunos aspectos, no es un Konami y tal, pero merece un buen hueco, un muy buen juego, la verdad. Todo un placer haberlo terminado, ya digo. Así que nada más, hasta aquí llega mi vídeo reducido. La batalla completa tendrá 2 horitas más. Que ya le llegan, ya digo que se emplean guía, pues si alguno se pone y se atasca con alguna pantalla, pues ahí tendrá una guía completa del juego. Yo me despido. Hasta otra.